cangrejo tiene una importancia socioeconómica, porque hay personas que capturan, comercializan y también tiene una importancia gastronómica. Digamos, es como cultural, es parte de la cultura también, porque es lo que el nativo ha crecido y digamos que Dios crea, ¿no es cierto?, la tierra, el planeta y nos da en ciertas partes, nos da, digamos, ese alimento para que la gente pueda subsistir. Los cangrejos vienen de la parte boscosa, donde se alimentan durante el resto del año, de enero a abril, y en épocas de producción de frutas, empiezan la alimentación y bajan a la línea de costa para desovar. Se alimenta más que todo de frutas, de hojas, alimentos del árbol seco, ¿no? Es lo que él se alimenta. Y muchas frutas, cuando hay fruta, hay mango, hay papaya, todas esas frutas, ciruelas, ellos de noche salen y comen. Los cangrejos tienen tenazas, tienen dos tenazas que les sirve como tenedores y ocasionalmente comen carnes que encuentran por ahí. Viven en huecos, viven debajo de matorrales, ¿no? Allá atrás donde tiro todas las hojas secas que limpio de los árboles, ahí mismo he hecho todo y entonces se va creando un hábitat para que ellos puedan vivir ahí debajo, porque es como ellos viven. A ellos les gusta la frescura, les gusta la humedad. Los cangrejos, en aras de proteger la humedad de la masa ovejera, de los huevos que cargan en su abdomen, ellos prefieren todo el movimiento, la actividad física, hacerlo durante las horas frescas. Cuando bajan a la zona, a la línea de costa, los machos bajan primero, hacen las cavernas, los huecos, esperan a las hembras, ahí copulan y primero llegan, humedecen la masa ovígera. Eso ayuda a que se madure con el agua salada. Entonces la hembra continúa hacia el mar y a desovar, ¿no? A desovar todos los huevos que ella lleva en su abdomen. Y el macho se queda acá en la mitad y la espera de que ella termine de desovar. Cuando entran los oleajes hacia la orilla, entonces ellas hacen un movimiento así, ¿no? Con el pecho contra la arena y el mar pasa por debajo y eso desova los huevos, se aflojan y se sueltan. Esos huevos eclosionan, ¿sí? Abren. Y el cangrejo en su primera etapa son como unas larvas. Son unas larvas que nadan, más parecido a peces que cangrejos. Y durante un tiempo, aproximadamente 3 meses, mantienen en el agua. Después pasan a juveniles, bajan hasta el fondo y salen caminando del mar. Y hay una inmigración, o sea, del mar, de la línea de costa, vuelven los juveniles, los chiquiticos, a la parte boscosa. Habrá como, digamos, más o menos por el 50% que pueda vivir, o un 70%, no sé, depende, porque la otra parte se lo comen los peces, ¿no? Los pescaditos se alimentan mucho de esos huevos. Y los pequeños huevos que quedan pegados en las rocas, ¿no? En las rocas, entonces son los que sobreviven. Los cangrejos no tienen instinto de maternidad. Cada juvenil busca su forma de sobrevivencia, están sujetos, sometidos a varios mecanismos de riesgo, accidente por la vía, mortalidad por los carros, también los comen las aves, el sol a veces los mata, por eso es tan importante mantener la cobertura vegetal, los bosques, los árboles en la línea de costa y al lado de las vías, para que estos cangrejos juveniles con caparazones sensibles puedan aguantar el calor del sol mientras vayan inmigrando nuevamente a la parte interna del bosque. En esa época la especie se vuelve mucho más sensible. La gente va en carros, en motos y capturan muchos individuos. Y peor, los capturan precisamente cuando están en
gestantes, cuando ya están con los huevos. Entonces, una vez capturan un cangrejo ovado, significa que se pierde toda la descendencia de ese cangrejo, todos los individuos que carga, y eso va limitando la población. Acá en la isla prefiero hacer acá lo que hago, protegerlas de una manera u otra y ayudarlos a que se reproduzcan y que se vuelva otra vez ¿no? Parte del ecosistema, ¿no? En el resto de Colombia no encontramos cangrejo negro. Es el único sitio, San Andrés y Providencia. Hay otras islas del Caribe donde hay, pero muy pocas islas. Para que vuelva otra vez a repoblar, digamos, el área, el medio de la naturaleza, sí, lo dejaría de comer totalmente.